Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, posiblemente el último de esta serie del Half-Life 2. No puedo creer que vaya a faltar tan poquito ya para acabar este juegazo, ¿eh? Y después de volver 3 años con esta serie, ha llegado el momento ya de terminar el juego y de dejar descansar a Gordon solamente por un momento, ¿eh? Porque todavía nos falta el episodio 1, el episodio 2, y si seguimos vivos todos, el Half-Life 3. Hay que seguir soñando. Mientras haya vida, hay esperanza. Así que volvamos a la realidad. Estamos en el episodio número 10. Oh, ya empecé con los episodios. Me voy a quedar con esa palabra todo el día. Ah, ya. Estamos en el capítulo número 10, Anticiudadano 1. No debe faltar mucho ya para terminarlo. Casi estamos un poco más de la mitad. Ah, ya. Y todo lo que le sucedió a Gordon. Y lo que nos espera. Lo que nos espera. Pero ya. Vamos a empezar. A ver. Sí, logramos acabar hoy todo el juego. Eso sí, hay que aprovechar lo último que nos queda de este Half-Life 2. Bien. A ver. Si mi memoria no me falla, esto hay que reventarlo al igual que esto. Sí, porque estos hombres le disparan a los cilindros, ¿verdad? ¿O no? Yo sé que salían por ahí. A mí no me engañan. ¿What? Yo sé que salían por ahí. Ah, claro. Primero te tiraron la granada. ¿Dónde estás? Te he escuchado. Te ha picado, ¿eh? Eso te ha dolido un poquito nomás. Vamos tranquilos, ¿eh? Que aquí nos espera un montón de cosas por hacer. ¡Oh! ¿Dónde estás? Enfréntate a tu muerte, ven acá. Ok, arrugas. Está bien. Me gusta tu actitud, ¿eh? Se le hace agüita, ¿eh? Se le hace agüita enfrentarse a Gordon. Esta gente no aprende. Ah, ya estos soldaditos. ¿Cuándo van a entender nuestra superioridad? Oh, hay otro más. A ver, si estamos finos, ¿eh? Podemos estar. Uy, buenísima. Estamos endiablados el día, con la Magnus. Esto que. Había olvidado lo lento que pasa esto. Ay. Bueno, F6, hasta que llegue. No había otra manera de subir, ¿verdad? Solo esta. Oh, ahí he visto vida. ¿Sí? Y ametralladora, que por ahora no me sirve mucho. Uy. LOL, pensé que había una lapa. Se llamaban lapas, ¿verdad? Los que. Las lenguas. No voy a decir lenguas. Voy a tratar de quitarme la costumbre de agacharme a cada rato. No sé por qué. ¿Por qué se habrá quedado así? ¿Quién sabe? Pero esto no se mueve mucho, ¿eh? Mejor me quedo ahí en el centro porque va a ser un problema hasta que llegue ahí, al menos. Ahora. No, mejor todavía no. Ahora sí. Uf, esos huevos yo creo que no han aguantado el fierro caliente, ¿eh? ¿Cómo habrán terminado? Me encanta cómo caen. Es placentero matar a los Combine. Estos blancos, son los blancos, son los blancos. Sí, la memoria no me falla tampoco en las bolitas que te tiran, la especial del rifle de pulso. ¿No te mata cuando tienes energía? Me parece. Creo que no te mata. Sí. Uy, carga clavada, ¿eh?
Si no tienes energía en el traje, creo que sí. Creo. Creo. Mayúsculas, creo. ¿Dónde está? Oh, está arriba. Otro blanco, loco. Qué tercos son estos. Igual hay que tener cuidado, hay que reservar. Magnum. Uy. Bien, hoy estamos de PTM con la Magnum. Lo que no sé es que si... A ver, ¿esto se puede recoger? No. Va a ser que no. Y todavía sigue subiendo, ¿eh? Ahí por fin terminó, ¿verdad? Sí. Ah, a la lambda. Hay que olvidarse de la lambda. Bien, especial de rifle. F6. Y aquí esta mina. Suave. Suave, suave. Aunque parezca increíble, no hemos gastado la munición del rifle de pulso. Raro, ¿eh? A ver, cargando. ¿Nuevo capítulo? ¿Será posible? A ver. Creo que sí, ¿eh? Por esa puerta. ¿De acuerdo? Sí, seguida Freeman, el capítulo número 11. Uy, he escuchado algo. No, 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 no. We got split up by snipers and he's pinned down in a warehouse up ahead. Go ahead, he's relying on you. No puede ser. Lead the way. ¿Será? Hey, it's Sí. Freeman. You're not leaving without me. Pues ya no, amigo. Ya está, sencillamente. No vas a seguirme, porque estás muerto, amigo. Estás frito. Tú quédate acá. Uy. Eso casi me da entre las nalgas. Vamos. Ay, ay. Ok, granadita. Para la salud. Está, dispara. Dispara. Estoy como muerto. Así hubiera terminado yo si me hubiera dado las nalgas ese tiro. Dispara. Buena. Sereno, Gordon, sereno. Uf. Ahí sí me he rozado. Qué malo que eres, ¿eh? Trabajarte los carteles. Uy, hay dos. Aquí me tienen encerrado, ¿no? Qué irónico que me des munición de pistolita. Oh, ahí se me la ha picado. Bueno, no importa. No le he dado. Ahí. Ese sí. ¿Cae? Claro, siempre tienen que caer. Si no, qué chiste. Matarlos a granadazos. Le voy a aplicar otro F6, por si acaso. Bien, ha hecho bien el otro hombre en no seguirme. ¿A la primera? No. You're Barney's old Oh, friend, está solita. Maybe you can help him. Snipers trapped him up on that warehouse roof. He was going for a cache of grenades, but I doubt he can get to them now. Go on, Dr. Freeman. No, ¿cómo no? Lead the way. No, tampoco. Ustedes se quedan acá. Quédense ahí, chicos. Lo que quieran hacer entre ustedes dos, pero no me sigan, por favor. Ahí está, muy bien. Solo no griten, ¿ok? Ya, ahora sí pueden ver, chicos. Siento interrumpir su actividad, probablemente sexual. Pero vengan, por favor. Es hora de seguir. Seguir adelante. Y acabo de escuchar a un corredor. Aquí es cuando.
tendrían que ayudar. ¿Y dónde están? No me digas que siguen todavía ahí en el... Ok. Sí, todavía seguían ahí. Oh, ayuda. ¿Quién pide ayuda? Somebody's watching me. Siempre me ha dado risa cómo parece este hombre. O sea, no sé. Es muy gracioso. A mí me resulta muy gracioso. Y ven que se hunde un poquito y luego vuelve a subir. Es divertido, es... no sé. Es muy... bueno, ya, basta. Que me quedo ahí una hora pegándole. ¡Ayúdame! Pensamos que estaríamos más seguros aquí. Little we know, the place was infested. The rest of them headed upstairs. They took their chances with the snipers. I guess they're still up there. Han sido unos genios, en jugársela contra los snipers, porque no tienen ninguna oportunidad. A menos que aprendan la habilidad de utilizar granada. Como en los juegos actuales, sabes que tienes que... una tarea básica como lanzar una granada. En este caso se podría aplicar. O mantener una granada. También. Se tiene que aprender. Es una habilidad que tienes que aprender, claro. Vamos, chicos. Siguen vivos, la parejita. Quizá tengan un futuro entre tanta desgracia. Oh, siempre pienso que es un lugar nuevo este. Pero no, las puertas estaban cerradas. Aquí hay cosas, no. Pero sí, zombies. ¡Zombies! Si sobreviven a esta prueba de amor. No. Uy, hay otro más ahí. No, pero la chica no ha sobrevivido. Parece que ha querido matarse, ¿eh? Porque se ha metido ahí entre todos los zombies. Por alguna razón, quizá el hombre este... ya se imaginarán, ¿verdad? Ahí está. Ha preferido a los zombies que al propio hombre este. ¿Ha muerto? ¿Dónde se ha ido? No me digas que... yo sé que está detrás de esta esquina. Me va a dar una risa verlo detrás de esta esquina, yo lo sé. ¿Dónde estás? ¿Hola? Ah, LOL, estaba acá. Ah, Barney. Sí, las grenades. Vamos a tirarle grenades. Pero desde acá no puedo tirarle grenades porque todavía no se instancian, ¿ves? No mueren. Tengo que ir al tercer piso todavía. Tercer piso, ¿verdad? Bueno, el último piso. Ese me ha lagueado un poquito, ¿eh? Uy, cuervos. Cuando hay cuervos, hay problemas. Y más, si hay tres snipers, creo que son tres, ¿verdad? O dos. Te he dado. Ahí cae. Uy, bichitos negros. Sí, cierto. Bichitos negros por aquí y por allá. Casi, ¿eh? No es muy recomendable que me dejen a uno de vida aquí. Gracias. Ya, ahora sí aparecieron los... francos, ¿verdad? Sí, ahí está uno. Podemos hacerla desde acá, ¿eh? Yo me la juego. ¡Lol! ¡Buenísima! ¡Qué grande orden, eh! Vámonos. El retorno del héroe. ¡Qué prisa tiene Barney, eh! ¿Dónde está? No me digas que está... no me digas que está en el segundo piso. No me jodas. Está en el segundo piso. ¡Barney! Sí. Sí. Encima estaba subiendo. Qué genio es este hombre. Hombre, yo no tengo esa habilidad de teletransportarme a cada rato. Pero ya, ¿qué le vamos a hacer? Siendo científico, ¿eh? Hey, come on. Relájate. Yo sé que estás apurado. Pero me estoy peleando con este... bueno, ya fue. Vamos. Uy, escáner, ¿es dónde? A ver si les logro pegar con la mina que me dejan.
siempre lo he intentado y nunca me ha salido. No. ¿Y encima se muere este imbécil? ¿En serio? ¿Por qué? Tu vida todavía no tenía que terminar aquí. Podrías todavía intentar hacerlo con una chica. Let me get this gate. My civil protection status still gives me limited clearance. Did you hear a cat just now? ¿Un gato? ¿Qué? What the fuck? That damn thing haunts me. Oye, te quedó traumado con eso. Lo del gato. Get away from there. Probablemente haya sido un experimento este que hicieron. Seguramente en ese teletransportador chiquito que había donde estaba Kleiner. Y había un teletransportador chiquito que podías utilizar macetas, objetos de ese lugar para mover objetos de un lugar a otro. Me parece, ¿eh? Probablemente sea de ahí el chiste. Hay que utilizar un gato o... No sé, no sé. Alguna cosa rara habrán hecho. Pero... sería gracioso pensar, pero... O sea... La idea de teletransportar un gato de un lugar a otro. No sé, no sé cómo estoy hoy día. Lo siento, gente. Tengo la cabeza un poco mal. Uy, transporte. Uy, ¿por qué prendo la linterna? ¡Qué costumbre! De prender la linterna, agarrar las cajas y luego romperlas. Uy, ¿será posible? Whatever the hell it used to be, now it's a nexus for Overwatch in City 17. It's the main source of pain for this part of town, thanks to a huge suppression device. It's raining down hell from the roof of that place. El dispositivo de supresión. Claro, el mortero este que... Ay, 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 lo que te disparaban, sí, cierto. Creo que te one-shotean. Pero aquí ha vuelto el trío, ¿eh? No parece, pero... Se ha reencarnado aquí. Vamos, chicos, tengo un médico y estoy feliz. Vamos, vamos. Espacio nomás, ¿eh? No se me vaya a quedar una esquina por ahí con el Barney. Que también lo conozco. Oye, acá hay un checker. ¿Por qué hay un checker aquí? De textura. Esto me lo puedo bajar. Gordon, ¿será? ¿Será? Oh, no le he bajado. Ese tampoco no lo he matado. Sí, ahí está el supresor. Y esa es la entrada, pero claramente por ahí no vamos a entrar. Sería muy obvio. ¿Pero por qué había un checker aquí, loco? ¿What? Textura. ¿Estará en todo? Uy, ya lo vieron. Ya los vieron, mierda. Acá tampoco. Acá no aparecía el checker. Vamos. Fuera. No se han bajado al médico, ¿no? ¿La chica? ¿La chica está viva? Bien, está viva. Hay opción de repro... Ya, no digo nada. Uy, 96-69, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero... Ya cambió 85, nos quitan la diversión. F6, por aquí. Solo corran, ¿ok? Si quieren conservar sus órganos sexuales, corran por acá. Buenísimo. ¿Se conservaron todos? Bien, me gusta. Esta gente sí valora su cuerpo. Yo sé cuidar mi cuerpo. Vámonos. Ahí está hablando el Wallace, este Brim. Era Wallace Brim, ¿verdad? Venga, chicos, ven. No. El médico. ¿Por qué siempre suele pasar eso? Tengo 14 de vida y se me muere el médico ya así de primeras. Porque sí, porque puedo, Half-Life, porque puedo. No. Dos de vida. Uf, menos mal.
No eres una médica, pero eres mujer. Dr. Freeman, I'm coming with you. Sí. Ahí, vámonos, vámonos. A ver, ¿cómo estamos en el grupo? Yeah. Los dos demás murieron, ¿verdad? Y ahora tenemos dos chicas. Acá hablaba Brin, ¿verdad? Yo sé que tú hablas acá. Ahí está. Gracias. Yo sé que me escuchas. ¿Tú crees que me voy a entregar? Qué tonto eres de verdad, ¿eh? Si a ti solamente te utiliza, encima crees que me voy a entregar yo. Por favor. ¿Qué es este hombre, eh? La cabeza que tiene. Ay, estamos cerquita de la ciudadela. No me había... Uf. No recordaba que era tan grande esto. Hay que proteger a las chicas. Bien. ¿Ha caído? F6. Buenísima, buenísima esa, ¿eh? Si seguimos así, podemos durar menos de 2 horas. Ya me entenderán por qué lo digo. Uy, el supresor. ¿Ya ves? ¿Ya ves lo que digo? O sea, no puedo tomarme ni un ratito en celebrar lo bien que me pasan las cosas, porque me viene un supresor en la cabeza y dice, ¡toma! Y esto. Se acabó tu suerte, amigo. Ay, ay, otro cargando. Bueno, creo que todavía conservamos a las dos chicas, ¿verdad? Sí. Aunque sí. Oh, las torretas. Aquí ya no viven, ¿eh? Aquí ya no van a vivir ni de chiste. A ver. Si es que se quedan aquí, yo creo que pueden hacerlo, ¿eh? Me refiero a que sobrevivan. Buenísimo. Esta ha sido fácil porque es la primera, claramente. Pero las que vamos a tener aquí... Uf. Por fin entramos al edificio. Está todo jodido, ¿eh? Esos temblores no me gustan para nada. Además de esa nave de transporte... Dropships. If we want to get through these shields, we'll have to take out the generators one at a time. Ok, ahí tenemos al central, derecha e izquierda. Lo mismo que en el anterior video. Hay que darles un toquecito con la... Uy, esa está muerta, buena. ¿Tienes pulso? LOL, tiene pulso. Con la pistola de gravedad hay que darle un toquecito y ya está. El núcleo se va por ahí volando. No. No. Barney, tú tampoco, Barney. Vaya para allá. Gracias. Barney, tío, no me sigas, por favor. Estoy en una situación delicada. No grites así. Ok, ¿está activado? No le he dado. No, ¿verdad? 59. Se la apliqué, buenísima. No tengo vida por aquí, ¿verdad? No. ¿Los soldados dejaron algo? Tampoco, qué miserables. ¡Miserable! Aguanta, Barney.
Bueno. No sé cuántos escopetazos habrá aguantado ahí en el estómago Ernie, pero... Uf, no ha muerto. Felizmente. Y las chicas siguen ahí, en una esquina. Creo que están ahí, ¿verdad? Ok, ok, vamos. Let's go, let's go. ¿Alguien más? ¡Oh, un médico! ¡Bien! ¡Oh, un médico! Pardon me. Hey, it's Freeman. You're not leaving without me. Sí, literalmente no me voy a sin ti. Buena, buena. Preferiste rifle de pulso, así me gusta, amigo. Tu criterio me sorprende. F6. A ver, granaditas. Ustedes, chicos, ya saben. Una esquina. Gracias. LOL. ¡No! Bien. ¿Están muertos todos? Oh, seguía uno ahí. Cierto, tú vente, Barney. Menos mal que el lanzagranadas. Aparentemente funciona. El lanzacohetes, mejor dicho. Lanzagranadas. Hay que desactivar este primero. Un toquecito. Listo. Bien, energía, energía. ¡Vamos! Más de 50. Sí, más de 50. ¡Espectacular! ¡Ay! F6. Un segundo que tengo un zancudo. Está picando el condenado. Ya, ahora sí. Vamos. Acabo de escuchar soldados. Soldaditos de la Alianza, ¿dónde están? Muestren sus cabecitas para el placer de la escopeta de Gordon. No viene, ¿no? Bueno, mejor para mí. Granadas. Ahí. Bueno, ha sufrido daños, creo. Parece que no. No. Uy, soldados, soldados, soldados. Soldados. Paren. Rica munición. Menos mal que no se le ha ocurrido al blanco tirarme la bola. Ahí sí se morían todos los que tenemos aquí. Oh, with that much security, there must be something good in there. Go for it, Doc. I'll wait here till you shut it down. Be careful. Oh, qué confianza, ¿no? Entra, Gordon, te esperamos acá, claro. Oh, sí, sí. Yo guardo manualmente, amigo. Ya. A ver, ¿cómo era esto? Por aquí. Aquí. F6. Cada 10 segundos. Un poco más. Estas las vamos a dejar preparadas para lo que viene después. Malditos soldados. Asquerosos. Más acá. Esta. Por aquí. Ahí, quédate. Tú también. Ahí. Y podríamos ir directamente, ¿eh? ¿Me la juego? Me la juego. Ahí está. Ahora sí, chicos, pueden pasar. Vengan para acá. Y por seguridad, voy a dejar estas minas aquí. Por seguridad nomás, ¿eh? Solo por seguridad. Un par ahí y otro aquí. Justo. En la entrada. Acá. Ya está. Vamos. Preparamos armamento. Adelante. Ya
Justo tenía que chocar en esa esquina, ¿Han servido de algo las minas? Parece que sí. Bueno, le habrá hecho daño un poco. Granadas. ¿Vienen más por aquí? Sí. Uy, esa escopeta, ¿eh? Bueno, me ha ayudado. Uy. Adiós. Sí, me ha ido bien, te ha explotado una granada. Pero ahí, ese no debió de ponerse en medio. ¿Qué le vamos a hacer? Justo el médico. Otra vez el médico, ¿eh? Otra vez el médico. Acierto, lol. Muchas gracias. ¿Podemos proseguir? Sí. Por aquí está tranquilo, aparentemente, ¿eh? Yo creo que las minas, a ver, las minas han funcionado. Muy bien. A ver, cuidado, ¿eh? Ok, ok, no hay problema, no hay problema. Uy, no, este sitio. Puedo sacar las minas de acá, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vamos a poner una aquí. Y la otra. A ver, ven para acá. Aunque por ahí puedo pasar. Bueno, ya llegaron, vámonos. No. Vamos, vamos, sígame. Por acá, por acá. Ahora que estoy jodido, necesito cosas. Está bien. Estoy listo, Miércoles. Lo bueno es que no tengo minas ahí. Pero creo que vamos a poder pasar. Sin perder tanta vida, claro. Oh, no tengo granadas, cierto. Bueno, vamos a utilizar estas a ver si engancho. Hay un par con el rebote. ¿Será posible? ¿Será posible, Gordon? Ha caído uno, Mierda. No pasan por aquí. Igual ya están abriendo la puerta, ¿eh? Sí. Ya las usé. Se ve que no has visto lo que he hecho. Que pasen nomás, ¿eh? No hay ningún problema. Venga, vengan acá, entren. Se llenó. LOL, no pensé que iban a salir tantos ahí. Buena granada. Ha caído el médico. Cuando no era médico. Bien. O si era médico. O estoy loco yo. ¿Dónde está? Bueno, no importa, granada. Oh, ese movimiento. Ese movimiento sensual. Ese movimiento sexy. Uy, este va la torreta. ¿Estamos todos? Bien. Lo que quiero saber es si era médico o no. ¿Dónde está el cuerpo? What? No me digas que se habrá. ¿El cuerpo de la chica o de la chica, verdad? Ni sé de qué era. Solamente lo utilizaba. Para mis beneficios. No tengo ni idea de qué era, ¿eh? Y el cuerpo no está por aquí. Bueno, fuera. Dejemos de perder el tiempo en esas cosas.
Es que no está. O estoy loco, yo no lo veo. No está. Cuidado, Barney. Que se desactiven y pasamos. Vamos. Ahora, tú, ve para allá. Ah, cierto, a ti no te puedo mandar. Entonces desactivamos esto. Primero. Está afuera. Gracias. Ah, ok, ya se desactivó. Bien. Sí, el supresor ya. El mortero. Junto con este ya debe estar desactivado. Vamos, vamos rápido. Uy, bolita, bolita, bolita. No te mueras. No te pongas delante. Raramente ha aguantado bastantes tiros. Uy, uy, no, no, no. Uf, menos mal. No, no. No. Gracias, 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 gracias. Mil gracias. No te. Y todavía se teletransporta, me saca cachita. Uy, uy, uy. ¿Son gente? Ay, 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 le iba a disparar. Está ahí, está ahí. Tranquilo, tranquilo. No se preocupen. Ahorita vamos al tejado. ¿Ah, 75? Sí. Todavía sigue hablando. Barney, ¿estabas hablando tú? Sí, ¿verdad? Sí, estaba hablando justo. ¡Oh! ¡Lol! Cierto. Cuidado. Cuidado. ¿Torre, no? ¡Ay! Lanzacohetes, ¿eh? ¿Ustedes tienen algo? Sí, me gusta. Vamos. F6. Ahí viene, ¿eh? No te vayas a morir con esto, ¿eh? Sería ridículo. Sería ridículo si te mueres con estos. Otro cargando más. ¿Cómo estamos cargando seguido aquí, eh? Ya vamos a llegar al tejado. Uf. Y en el tejado nos esperan unas cosas muy bonitas. Sí, inspiradoras. Bastante agradables. Ok, vamos a prepararnos bien. Y voy a dejar esta mina justo aquí. Me voy. No, no voy a recargar energía dentro. No podemos aguantar aquí unos cuantos, ¿eh? Ya saben a lo que me refiero. F6 a cada rato. F6 a cada rato. Vamos a bajar el misil. Ya, chicos, ustedes peguen acá. Cúbranme. Bueno, no sé cómo me van a cubrir con su cuerpo nomás, porque las apuestas no van a dar. Creo que son 7 tiros. Si los recuerdos de Nova Prospect no me engañan, son 7. 6. Uy.
¿Ese daño que me he comido? Bueno, ha caído. No sé cómo me he comido ese daño ahí. Probablemente haya sido uno de esos choques raros que siempre se me han ocurrido en Half-Life. Algo chiquito por ahí te choca y te quita toda la vida. Abajo hay una. Hay una mecha increíble, ¿eh? Un enfrentamiento. Uy, uy, uy. Ah, verdad. Esto, se ha quedado clavado ahí. ¿Con qué? Si solo habían esos metales. Nave de transporte. Oh, cierto, tenían armas estas, ¿verdad? ¿Verdad? A ver si le podemos enchufar la granada justo cuando sale. Esa no ha caído. Pero es así. Ahí ha caído, ahí uno. He escuchado el gritito. ¿Será posible? A nosotros probablemente los ha debilitado. Tiene que pasar por acá, sí o sí. Si no, comentamos. A ver, de una vez. Buena. Pase. Sean bienvenidos a la fiesta. Y no ha muerto ninguno. Claro, cuando son en contra mía estas minas. Ahí sí, ¿verdad? Uf. Ahí tenemos a los zancudos. Eso está desactivado ya, el supresor. Ah, no, no. Vámonos con esos zancudos. Desde aquí no van a dar. Y uno, dos tiritos de los zancudos y adiós. Adiós, Gordon. Aquí sería mejor aplicar la maravilla. Ahí que se abre esto. Seas. A ver, no sé dónde habrá ido a parar la primera bolita. Uy. Atrevido, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Desgraciado, me dejaba nada, de 24. Médico. Van a seguir viniendo, sí. Ay, como ven enchufado ahí. Van a seguir viniendo, sí, creo que no dejan de venir. Vamos, adelante, adelante. Van a morir todos los de atrás. ¿No? ¿No ha muerto? Luego lo han aguantado bien, ¿eh? Genial. Así me gusta. Bueno, médico, tú estás desmadrado, pero qué. Lo único que importa soy yo. Vámonos. Uy, acabo de presionar F6 y justo cargado. Espero no haber creado una fisura en el tiempo. Ahí está. F6. Oye, estamos 29-6, un 69 ahí sale, pero... delicioso. Vamos. Ustedes no bajan, ¿verdad? No son capaces de ir por ahí. Yo sé que sí, a ver. Claro. Somos machos, somos capaces de hacer todo. El buen checker como textura de... de losa. Since you shut off the suppressor and over the gate, we can really move people through now. The Combine's gonna feel the squeeze. We dropped a crate of rockets coming across the plaza. If you can make it there, you should have everything you need to take down these Striders. Okay. Shouldn't we be, doing something? Sí, deberíamos coger todos los acuetes y darles a los zancudos para atrás, pero... solamente tenemos armas de pulso. Y solo tuve las acuetes, incluyéndome. Así que esto va a ser duro. Vamos a guardar manualmente. ¡No! Uy. Estoy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pensé que había guardado una partida. Me cago en todo. Ahora sí, vamos. Cerca, cerca. Ya no falta nada. Ok, chicos, ustedes cúranme con su cuerpo mientras yo... les reviento
al zancudo. Bien, ahí buenos tiros. Me gusta, me gusta. Necesito munición. Uy. Fuera, que me acabo de meter ahí en un lío. Un lío increíble, se me ha metido el carro en medio. Cerca, puto. A ver si vamos. Se le aplicamos buenos tiritos. Está, buena, buena. Muévete, Gordon. ¿Tienes munición? No me hagas conmigo, solamente da mi munición. Ay. No, lo mejor es correr. Fuera. Listo, hay que llegar a la cajita de munición que tenemos ahí atrás, nos acaban de decir. Y no había prestado atención. A ver si pasas. Gracias. 33. Mal. ¿Dónde estaba esa caja de munición, loco? Sí, era por aquí, pero... Aquí. Aquí hay un poco de munición. No es la caja, pero hay algo. A ver, si podemos bajarlos desde aquí unos cuantos, solamente uno. Si cae uno, al menos es algo, ¿eh? Dos. Tres. Quédate aquí. Debería caer ya con la caja. Sí, aquí vamos a morir un montón de... Eso me pasa por darle clic mientras carga. Porque claro, se dispara el misil. Uf. ¿Dónde está? No, mala idea, corramos. Ya, tú te quedas aquí, ¿ok? Vámonos. Fuera, Gordon, fuera. Hay que llegar a la cajita de munición con buena vida. Bien, 83, es suficiente, ¿eh? Gracias. Como cuando estamos escapando y nos daban la munición. Ok, F6. Vamos a aplicar. ¿Has venido? ¿En serio? Buen tiro. Buenos tiros. Ya están saliendo chispas, ¿eh? Uno más y cae, he dicho. Pero Gordon, dale. Bueno, no es culpa de Gordon, es culpa del misil. Cada vez se pone medio raro. Vamos. Ya. Él está saliendo. Bien. A pesar de que nos ha pasado lo típico, que es el misil gira alrededor de la cabeza del zancudo, lo hemos matado. Buena, otro menos. Le habrán hecho buen daño los... Han hecho algo al menos. Uy, otro más. 6. No. Eso no. ...32... ...mal... ...si le das... ...buenísima, me están ayudando... ...me voy a apuntar... ...vamos, que dispare al otro lado... ...no... ...bueno... ...chispas... No, lo que ha faltado ahí poquito. No dispares, Gordo. Suave. Vamos, que falta poco, Fuera.
Ya me voy a faltar mucho, para ese. Bien, uno menos. Ahora tú. Ah, por cierto. Para que no fastidien la vida. ¿Dónde estás? No me digas que se lo bajaron. No, no, no. Volvemos al mini búnker que tenemos aquí. Para un poco de vida. Es que no se lo ha bajado antes. No hay vida aquí. LOL. Como jodidos. Volvamos, volvamos. Corre, Gordon. Corre. Por alguna razón se ha... se había quedado ahí agachado. LOL, le ha dado el árbol. A ver, que te empiecen a salir chispas. Cabrón. Que es el último, creo. Le ha caído. Tres más, ¿eh? Algún día caerá. A ver, ¿dónde estás? Ha caído el soldado. Ya, pero este yo lo que quiero es que caiga este. Vamos. Eso. Lo bueno es que estamos a 32, ¿eh? Pero sí, aquí hay un cargador de vida. Bien, bien, bien. Esto no debería dejar a 75 por ahí, más 80. 82, ok. Manual. Ahora sí, tranquilamente nos podemos hacer de los soldados como querramos. Yo voy a elegir las acuerdas. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Otro más? LOL. Ya contemos cuántos tiros, creo que son como 7. Fuera. Ahora sí, por fin, en paz y tranquilidad. Sí, vámonos. Han caído todos, ¿eh? Los que nos están ayudando están fuera. Eso me lo bajo con la ballesta ya. ¿Un tirito más? Listo, vámonos. A ver, ballesta, cabecita. Pero no te muevas. No te muevas, eso no vale. Moverse no vale. No vale. Yo como bueno poniéndome delante, como si tuviera 100 de vida. Hay uno más. 4, ¿eh? 28. No ha sido muy práctico haber guardado aquí, pero... dar en la cabeza. Ahí. Para tú, ¿dónde estás? 10, ¿eh? No me troleen. No, no hay trole. No, ¿verdad? He escuchado algo ahí. Le hemos hecho muy mal aquí. Pero es porque teníamos poca vida, ¿eh? Tengo pretexto. Tengo pretexto, tengo pretexto. Nah, eso no tiene nada que ver. Vámonos.
¿Cajitas? Sí, ricas cajitas de munición. Uf. A tope. Ay, ay. Vamos como 45 minutos exagerando de partida. Y nos falta todavía, ¿eh? Falta. Soldadito, ¿no? Sospechosamente solo. ¿Le podemos aplicar el tiro? ¿Te vayas ahora? Mierda. Fuera. 21. ¿En serio? 21. Yo sé que van a estar ahí. ¿Hay más? 47. Manualmente. Me la juego con esta vida. Oh, los que te sacan fotos. Fuera. Tú también, ven acá. Esto fastidia mucho con la camarita y el flash. Qué asco, ¿verdad? 6. Y siga. Oh, energía. Bien, genial. ¿Otra más? No. Una lambda por aquí. Uy. Ven acá. 6, vámonos. Aquí. Fuera. Más vida. Bien, excelente. Ya, esto no tenemos que perder. Sigue, no importa nada. Uy, acá no era. Te dispare y vamos. Si vuelvo a disparar, no. Corre. No hay que perder tiempo. ¡No! Vuelve a recargar energía, traje. Bueno, la potencia auxiliar. Y una vez más. Espacio nomás. Solo llegamos, ¿eh? Raramente no me está disparando. Igual voy, ¿eh? Listo. Tenemos ahí lanzacohetes. Para reventarlo, pero no. Fuera. Y habrá tiempo de bajarnos a ese. Otra zona de carga, sí, otra zona de carga. ¿Cómo estamos hoy con las cargas también? A ver. Si logramos seguir sin problema y sin más muertes. Freeman, it's a mess out there. This close to the Citadel, they've turned the streets over to Striders. I think we can push them back if we can just get to high ground. We're almost to the Citadel wall, Doc. I don't know how the hell we're gonna breach it, but you've made it this far. I'm sure you'll think of something. Claro que sí. Denme todas las ideas. El gordo es el genio. Oh, otro checker. Pero este es de reflexión, me parece. No. Está medio rara la textura ahí. Uy, energía, ven a mí. Y Magnum, buenísimo. Lanzagranadas, ok, hay que hacer inventario. A ver, ¿cómo estamos? Ya, full rifle de pulso, vamos. Sígame. Mierda. Me han volado ahí, ¿eh?
21. ¿Alguien dijo de él? ¡No! ¡Ah! Eso no puede esquivarlo. Ya. Ahora sí, esta vez sí sale. Vamos. Pero ustedes también apoyenme, ¿ok? ¡No! Por alguna razón hay checkers por todos lados. ¡Vámonos! ¡Corre! Ya. Estamos en el mundo de los checkers, ¿eh? Bienvenidos. Fuera. Espero que solo pase aquí eso. ¿No me mata? No me mata. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 gordo. ¡Corre! ¡Bien! Unos telitos no son nada, ¿eh? F6. ¡Ay! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Solo quedas tú, ¿eh? Te he visto ahí atrás. Sí, sí, te, sector no seguro. Ya. 4. Uy, la música, ¿eh? Esa música me pone ahí. Durísimo. Y sí, voy a subirle un poquito. Ahí, suficiente. Sigamos. Abierta. Y granada. Granada. Justo ahí, granada. ¡Corre! Bien, 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 bien. Ya, hay que tener más cuidado. Que aparte del zancudo que te destruye con su arma esa especial. Tenemos un problema aquí, gordo, ¿no? Vamos, vamos, muévete, 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 muévete. No hay que dar chance, no hay que dar chance. Fuera, fuera, fuera. Hay granazo. Uf. Menuda fiesta se ha armado. Ahí me está pegando, sí. LOL, había uno ahí. Ya. Que quede claro que vamos a morir aquí un montón de veces, ¿eh? ¿6? Ha muerto uno. Corre, corre, corre. No mires atrás. Creo que han tirado una granada ahí ellos mismos. ¡Fuera! Bien, 100-100, ¿eh? Esto hay que conservarlo, pero como... ¡Uf! Granada, granada. Ahí, una granadita. ¿Otra más? ¡Uy! ¡Ven para acá! ¿Qué tú crees, ah? ¡Hijo puta! He guardado, creo que en mal sitio, mal sitio. No, no, no. No hay problema, no hay problema. Zancudo, ¿qué esperas para destruir esa pared? Gracias. Ballestazo, ballestazo. Toma. Otro más, lo he visto, Bien. Ok, limpia, limpia. Rápido, rápido, rápido. Let's move, let's move. F6, guardado manual. Sí, sí, todo bien, todo bien, todo bien. Ballestazo.
Uf, igual creo que mejor es guardar la ballesta, ¿no? Cuando estemos en el lugar elevado. Corre, 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 corre. Bueno, chicos, me están siguiendo bien, ¿eh? Pero es que ha llegado el momento. Están bien, están bien. Corre, corre, corre. Eres hombre, no digas estoy herida. Vamos, enfrentamiento duro. Uf. Ya sea cohetes. Ahí se lo vienen todos, no importa, no importa, no importa. Tú dispara, tú dispara. ¿Nave de guerra, en serio? La aplicamos rápido, ¿eh? La aplicamos más. Bueno, 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 bueno. Esa no le da. Esa tampoco, ¿really? Tú dispara, tú dispara. Me han tirado una granada justo ahí. Me ha chocado en la cabeza y me ha desviado la trayectoria. Que no le haya pegado mal, eso no, no ha sido mi culpa. Es la granada que me chocó en la cabeza. Ok. Pero no se pongan delante, tiro una granada, cuidado. La gente que está muriendo aquí es increíble. La cantidad de tiros que estoy recibiendo por todos lados. Una vez más. Ya, gordo. Prepárate. Igual también me tengo que deshacer de los soldados que me están disparando por todos lados. Una vez más, Gordon. Ya. Prepárate. Rápido, rápido, eh. Hay que pegar esto un rapidito. ¿Cayó? ¡Lol! ¡Médico! ¡Médico! ¡Mi gente! ¡Médico, médico! ¡Cúrame! ¡Gracias! Ahora sí puedes morir. ¿Ha caído el zancudo? ¿Hola? Han visto cómo he esquivado el misil desgraciado. Lo han visto, ¿verdad? Vida, vida. Vida. Sí, tengo que irme aquí abajo, sí o sí. Nos van a destruir. Igual hemos podido aguantar ahí con el cien de vida un poquito más. Ya está. Fuera, fuera, fuera. Arriba otra vez. No debería quedar mucho. Bien, si tiene. Justo llegan cuando. Ya. No digo nada. Misilazo. Otro misilazo. LOL. Le ha pasado la oreja. LOL, hola. Ballesta, ballesta. Está acá queriéndome hacer el pro matando soldados con sacohetes, pero ya está. Bien, bien. Limpia la zona, eh. Ay, ay, ay. Here, have a med kit. Claro, ahora me cuidas, ¿no? Digo, ahora me curas. Vamos, vamos. Bien, no me tiren una bolita aquí, ¿eh? Porque sería muy troll. Bien. Ay, ay, me. Me he hecho unas. Ahora retrocedes, ¿verdad? Porque estás solo. ¿Lo has visto? Pero, ¿qué es? ¿Qué? LOL, dog, por fin otra vez. Hay más soldados acá, ¿ves? Bien, pues vuela, 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 vuela. Era. Barney, ¿dónde estás? Madre, ¿qué es? Madre aquí. I think he's looking for Alex. He seems to have it set in his head that she's in the Citadel. Y claro, tienen a Alex. ¿A dónde más se la van a llevar? Trouble, but hell, you try stopping him. Sí, sí, oh, okay.
quemar ahí la cosa esta. Y a por Alyx. Sí o sí. Guardamos manual. Y vamos, vamos. Vamos, grande. Levanta eso. Así me gusta. Sí. Dame un segundo. One second. Un secunden. Que quiero ver si hay un poco más de vida aquí. Por si acaso. A pesar de que no hay lambdas por acá. No, no hay más lambdas. No. Tristemente no. Bueno, Barney, adiós. Ha llegado la hora. Es que se vaya a la mierda, Dr. Breen. Nuevo capítulo. Ay, 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 ay. ¿Sí? Claro que sí, nuestros benefactores. Capítulo número 12. Sí, 12 creo. Sigamos. Es la musiquita que nos pone en ambiente. Esto que me lo puedo cargar, ¿verdad? ¡Sí! ¿Quién necesita escopeta? Para lo que tendremos aquí. Por favor. ¡Wow! Había olvidado la dimensión de esta ciudadela. Es enorme, loco. LOL. Es que claro, tienen trenes. Tienen transporte de todo ahí. Cómo no va a ser inmenso este sitio. Uy, las piedritas. Esto tiene física, ¿verdad? Sí, tiene físicas. Pase, Gordon. Pasito. Yo sé que estamos llegando ya al clímax de todo esto, pero... ve controlado. Maldito Headcrab. Podemos haberle... ahí he hecho un regate y se va para el fondo esto. ¡Te vas para el fondo! ¡Uy! ¿Ya ven? Te estoy diciendo. Y justo casi me pasa a mí. Bueno, estamos en territorio de la ciudadela. Ay, me da un poco de escalofrío siempre que entro a este lugar. Sientes como que se te enfría todo el ambiente. Al menos yo lo siento así. Y lo que me encanta ese sitio también cuando... sobre todo cuando era niño. La primera vez que lo vi es la iluminación, o sea... lo amplio que es este lugar. Los sonidos. Los pasos que da Gordon, sobre todo en el... no en el metal, sino en... una especie de... no es plástico ni vidrio, debe ser un material raro, transparente. Sobre todo esos sonidos. Es increíble la ambientación de este sitio. ¡Oh! Ahí, sí, no hay nadie. Deciden hacer un proceso medio raro. Ya que no habiendo nadie ahí, que no sé qué le van a hacer ahí. Pero, claramente, si nos metemos ahí... la partida se acaba. Se acaba muy rápido. De manera que este no lo tomó. El otro sí. Vamos. Es hora de darnos un viajecito con Gordon, ¿eh? Prepárense. Siempre recuerda esto a... el inicio de Half-Life 1. Y hay varias cosas que recuerda este tipo de momento. Cuando solamente te desplazas y dejas que el escenario te narre cosas, te va explicando algunos detalles acerca de esta ciudadela. Por ejemplo, este, si recuerdan bien, al inicio del juego del Half-Life 2 tenemos este fondo a la hora de que nos habla el hombre gay, G-Man. Tenemos este fondo con un poquito más de luz, me parece, ¿sí?
Oh, así terminan los que capturan aquí en la ciudadela. Son solo sirvientes. Me parece que no, ni siquiera tienen voluntad propia, solo obedecen órdenes. O sea, les quitan, creo que varias extremidades, me parece. Hay otro. Es perturbador como cierto, aquí me parece que en un sitio de, claro, te muestran cómo hacen el proceso. Bueno, no te muestran, sino hay un, hay uno de esos que está en una cama. Uy, carajo. Ay, zancudito, si me levantaran sus antenitas para arriba, es la sorpresa que me darían a mí. Es que te explico un montón de cosas en sitio. ¿Cuántas cápsulas habrá aquí también, además? Es increíble lo grande que es. Y oh, ay, ay, cuántos dolores de cabeza me han dado ustedes, naves de guerra asquerosas. Veo alguna reparándose por ahí. Y otras listas para salir al combate, ¿eh? Trenes, es que es inmenso este sitio. Para que tenga trenes, sistema de transporte. Más cápsulas. Es que eso hacen los Combine. Adquirir razas de varios lugares, conquistarlas, hacer ese tipo de cosas, como lo que va a pasar en este momento. Security alert. Unregistered weapons detected. Confiscation field engaged. Prepárense para este momento, ¿eh? ¿Saben cuánta gente he tenido que matar para obtener estas armas? Malditos. Mi querida ballesta, no, ¿por qué? Ah, pero claro. Dispositivo contrarresonante de singularidad, ¿eh? Interesante. Yo le doy un F6 y cojo mi armita, ¿eh? Para darle un poquito de placer a ustedes. Ha llegado la hora. Sí, Dr. Brink, ha llegado la hora. This is Dr. Freeman. At last. I wish I could say this was a pleasant surprise, but it's neither a surprise nor, as you will surely agree, very pleasant. Well, I am nothing if not pragmatic. Caes mal, muy, muy mal. Si no fuera porque estamos viendo toda la historia aquí, reventaría estos monitores, pero de primera, ¿eh? Qué pesado. Ah, chicos, parece que ustedes no entienden, ¿verdad? Acabo de sobrecargar, bueno, modificar mi arma tremendamente. Uy, esos soniditos. No tienen oportunidad contra mí. Encima tengo el traje chetado. O sea, Gordon ahorita no la puede tener más grande. Dr. Freeman, under other circumstances, I like to think we might have been able to work together in an atmosphere of mutual trust and respect. Certainly, judging from your brief tenure at Black Mesa while I was its administrator, you showed every promise of becoming a valuable and productive contributor to the scientific process. And yet, I'm not sure what spurred you to it. But there is really no place in this enterprise for a rogue physicist. Malhechor, encima me dices malhechor. Hijo de tu grandísima. Malhechor, me dice el. Ya, paciencia, paciencia, que ya vamos a llegar. Justo donde estás tú. Es placentero ver ese tipo de cosas. Y aplicarle zoom. Y este no se deshace, debería deshacerse.
Ajá. Ahora, claro. Se quedan ahí un momento y luego se deshacen. Uy, más. ¿Eres más? Harto. Ahí. Uy, que yo también me meto, cuidado. Vámonos. Oh, acá hay más. ¿Pero por qué? ¿Por qué entiende que tu vida se va a la verga? F6. Creo que me he dejado un centro de carga, ¿no? El traje. Me parece que me he dejado un centro de carga. Oh, acá está. Bien. Sé que estaba un poquito más atrás. ¡Lol! Se ha cargado los que estaban atrás. ¿Cuánto ha rebotado esto? Es maravilloso. Toma. Oh, te ha dado, Mira cómo se deshacen. Vienen más, Solo paran. ¿Me tienes que decir algo, Brin? No. Calladito por ahora, ¿eh? Dale. Me gusta tu actitud. A ver, que siempre eso dar F6 cuando está cargando. Y yo sé que eso me va a generar un problema después. Tus mentores son parte de la culpa, por supuesto. Mi desapointment en Eli Vance y Isaac Kleiner es far greater than my sorrow of your unfortunate choice of career path. In a way, I suppose you could not have done otherwise. Who knows what seeds of iconoclasm they planted when you were young and gullible. But while they certainly share a great part of the responsibility for the recent troubles, it is you alone who have chosen to act with such willful disregard for humanity's future. Ay, ay, tú y tu futuro de la humanidad. Así que se puede ser tan tonto, de verdad. ¿Dónde? ¿Dónde y cuándo? ¡Ah! Chao. Oh, no le he rebotado. Ah, cierto, hay que llamar al ascensor. Ahora. ¿Dónde? Ven tú, tome acá. Lo rápido que se recarga el traje. No se cansan de mandarme todo, No me dejó una batería. Pero ¿para qué si tengo esto? ¿Cómo va el ascensor? ¿Esto no era más lento? Siento que ese ascensor era más lento. Creo, creo. Vamos a llevarnos uno. No, el blanco. Que nos ha jodido más la vida. Tú, blanquito, ven aquí. Ahí, quédate. Muy bien. ¿Cómo queda? Ahí temblando. Ah, no, del cuerpo. Thank you.
Me acaban de tirar una granada los asquerosos estos. O he sido yo... Sí, me tiró una granada. Con la broma tengo 27 de vida, Estoy en plan, sí, no me mata nadie, pero tengo 27 y ya me voy a morir ahorita. Si no aplico esta bolita bien, voy a morir. Uf. ¿Qué tal, Brin? You have destroyed so much. What is it exactly that you have created? Can you name even one thing? Esas palabras. Clásica frase de Bringers. Uy, casi te abandono. Ahora sí. Guardado manual. Cuidado. ¿Más? ¿Quieren más? No. Oh, otro de estos. Ahí. ¿Todos? No. Parece que ahora sí. Sigamos con nuestra destrucción. Uy, manual. And not as we have narrowly defined ourselves, but as something greater than we could ever imagine. Something we can now only begin to glimpse. Esto sí es importante. Aquí sí hay que tener mucho cuidado. Bueno, ustedes pueden disparar lo que quieran, A ver, disparen. No puedes. Pero este sí puede. ¿Y de qué manera? De aquí, guardado automático. O mejor dicho, rápido. Este no puedo, este de aquí quiero. Quiero este. Ahí es lo que me mete, No debería quedar mucho por ahí, caigo. Ahora sí, bien. Obviamente merece la pena, Brin. Creo que he llegado hasta aquí por nada.
De alguna manera se tienen que aclarar las cosas, amigo. Y si es con mi pistolita antigravedad, mejor. Que ya no es solo antigravedad. Ha llegado el momento de otro viaje. Vámonos. Sigamos explorando la ciudadela. A ver qué tenemos ahora. Es el segundo viajecito de bordo, ¿eh? Hola. Es que ni siquiera pueden hablar. Ese láser me preocupa, ¿eh? Sí. Si es fotito, hay problemas. Qué diversión se echan con las fotos en este juego. Tal cantidad de tubos. Y aquí atentos, ¿eh? Mucha gente sabrá a qué me refiero. ¿Ven? Esos bichos nunca han estado en este juego, ese tipo de enemigos, pero el modelado ahí está. No me acuerdo muy bien si tenía un... Creo que sí tenía un nombre, me parece que sí. No me acuerdo ya cuántos años. Pero ahí solo estaban modelados para esa escena. Oh, esta imagen. Creo que es Nueva York, una foto de Nueva York. Creo. Hay unas cosas que sí me acuerdo. Se me vienen así como flashbacks a la cabeza. Hacia el blog. Pero hay otras cosas que no me acuerdo muy bien. Una hora y 23, ¿eh? Energía residual. Capítulo número 13. Tú. I'll take him from here. Otra vez. Don't struggle. It's no use. Until you're where he wants you, there's nothing you can do. I'm sorry, Gordon. Ay, es muy fácil decir lo siento. Muy fácil. Me callo. Inhabited by vast meteorological intelligences, worlds stretched thin across the membranes where the dimensions intersect. Impossible to describe with our limited vocabulary. What I've seen is also beyond words, Breen. Genocide, indescribable evil. Good God. Well, if it isn't Gordon Freeman at last. What's this? I'll put it over there. You have my gratitude, Doctor. First you lead me straight to the doorstep of my oldest friend, then you deliver yourself. If I'd known you were going to come straight up to my office, I wouldn't have bothered hunting you in the first place. Having both of you in my keeping ensures I can dictate the terms of any bargain I care to make with a Combine. Dr. Breen. Huh. Wallace. Yes, Judith, what is it? The bargain we should be making is for Eli's life so he can continue his research. Thanks to you, we have everything we need in that regard. You're more than qualified to finish his research yourself. What neither you nor I can do is convince that rabble in the streets to give up their senseless struggle. Yet Eli refuses to speak the words that would save them all. Save them? For what? Eli, if you won't do the right thing for the good of all people, maybe you'll do it for one of them. Alex,
Honey? Dad! Gordon? No. God damn you, Breen, you let her go! That's all up to you, my old friend. Will you let your stubborn short-sightedness doom the entire species, or will you give your child the chance your mother never had? How dare you even mention her? Alex, my dear, you have your mother's eyes, but your father's stubborn nature. You haven't seen a bit of it yet. Really? Well, let's see how well it serves you on the far side of a combine portal. Go ahead, Bree. If that's the worst you can do, send us both through your portal. Oh, it's hardly the worst. But you might find that hard to believe once you get there. It isn't necessary. I agree. It's a total waste. Fortunately, the Resistance has shown it is willing to accept a new leader. And this one has proven to be a fine pawn for those who control him. No! Don't listen to him, Gordon. How about it, Dr. Freeman? Did you realize your contract was open to the highest bidder? Gordon would never make any kind of deal with you. I understand if you don't wish to discuss this in front of your friends. I'll send them on their way, and then we can talk openly. Don't struggle, honey. Dad, I'm so sorry. Alex, sweetheart. Judith? What do you think you're doing? We're doing what I could never do alone. We're stopping you. Yes! Guards, get in here! They know you betrayed them. They'll turn on you! Judith! Dr. Mossman, please! I'm sorry, Wallace. You're all out of time. Don't... Hurry! La pistola! Dad, hang on! You fool! Watch out, he's gonna... No! ¡Qué hijo de puta! Podríamos morir ahí inmediatamente, pero... nos hemos salvado por alguna razón. Lo malo es que el asqueroso tiene la pistola. No, no, no. Don't worry about me, honey. There's no time, Alex. He's on his way to the portal. You'll need this. Dr. Mossman, Judith, look after my father. Don't you worry. Dad, I'm not saying goodbye. Never. Come on, Gordon. Let's go. Dale, vamos, Alex. Pero no me empujes, ¿por qué me empuja todo el mundo? Antes de irnos, quiero explorar un poquito el escritorio de este asqueroso viejo. Ahora que puedo. Esto se mueve. Ok, vámonos. Ahí encontré un asset que podemos hacer, ¿eh? Vamos, Alex. Gordon, we haven't known each other very long, but I know you didn't have to do this. I had to rescue my father, but you... well, thanks for coming after me. It's me you should be concerned. Hey, listen. I can still deliver. That's him. But not without your help. The portal destination is untenable. Surely you can set the relay elsewhere. There's no way I can survive in that environment. A host body? You must be joking. I can't possibly. There he is. Oh, all right. Damn it. If that's what it takes. Just hurry. He's right behind me. Oh shit. Ese bicho. Damn it, not again. Pero es tan tonto que dejó la pistola aquí. Hey. Look what he left behind. The gravity gun. He doesn't have a clue, does he? Vamos a cogerlo. I wonder where he's going. Ese bicho que acabamos de ver. Dark fusion reactor. It powers their tunneling entanglement device. We'll never have a chance like this again. We've got to stop Dr. Breen. El sonido, ¿eh? I can't shut it down. Looks like he's turned over control to the other side. You'll have to go into the core and do what you can. Bueno, vamos. Get in the elevator and I'll let you in. Don't forget to charge up your seat. Wow. Estamos aquí, gente, ¿eh? Ay, ay, ay. Do your worst, Gordon. But be careful.
Lo tendré, Alex, lo tendré. La música. Ay, 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 ay. No puede ser que ya. F6 por si acaso. Vamos a seguir. Ahí está Brin. Dr. Freeman, you really shouldn't be out there. At the moment of synapse, as I teleport, this chamber will be bathed in deadly particles that have yet to be named by human science. Perhaps when I have the leisure to do the work myself, I'll name one of them after you. That way you won't be completely forgotten. When the singularity collapses, I'll be far away from here, in another universe, as a matter of fact. You, on the other hand, will be destroyed in every way it is possible to be destroyed, and even in some which are essentially impossible. Maldito. Tenemos que impedir la ascensión, ¿eh? Cuidado, vamos por aquí. No hay que dejar que llegue justo ahí arriba. Si no, creo que sale un... algo de... o sea, no, no termina el juego en muerte, sino... le dice algo. Creo, creo. Rápido. Vamos, 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 vamos. Vale, no he llegado. Ahí, gordo. F6. Vamos, vamos, que podemos aprovechar este. Estamos cerca, ¿eh? Este no era, este no era. Dale, 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 Gordon. Que llegue este. Vamos, ahí. ¡No! ¿En serio me he metido ahí en el rayo? Por eso hay que tener un cuidado con este hombre porque tiene... ahora, ahora, ahora. Vamos, vamos, vamos. I could have told you that was pointless, Dr. Freeman. Are you still with us, Dr. Freeman? Not for much longer, I think. Baja, baja, baja. If only you had lost your boundless energy for a useful purpose. ¿Dónde está Brin? Okay. Sí, 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 lo hacemos, sí, lo hacemos. Está hecho esto, ¿eh? Está hecho. Oh my God. Vamos. Ahí. ¿Nada más? ¿Vamos? ¿Vamos, Gordon? ¡Vamos, Gordon! ¡Gordon! ¡Coger más, Gordon! ¡La última! Yo estoy cogiendo el mismo, ¿eh? ¡Ahí! ¡Se acabó! ¡11 de vida! Me necesita. No. Sencillamente no, Alex. ¡No! Ha llegado la hora. Time, Dr. Freeman. Esa frase. Is it really that time again?
It seems as if you only just arrived. You've done a great deal in a small time span. You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you. If and when your time comes round again. I do apologize for what must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... Well, I'm really not at liberty to say. In the meantime, this is where I get off. Yo me quedo aquí. ¿Hasta cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿Seguiré vivo cuando vuelva a verte? No lo sabemos. No lo sabemos, gente, porque ya hemos terminado. Half-Life 2, por fin. Después de 3 años. Uf, mucha acción al final. La lucha en las afueras de la ciudadela y ya lo demás con la pistola cheta ya es increíble. Y al final me va a dejar con muchas ganas de seguir ya con el episodio 1, pero no. Lo que sigue después de esto ya lo van a ver. No se preocupen, pero va a ser muy diferente a lo que hemos tenido aquí. Por ahora vamos a dejar en pausa los shooters en primera y tercera persona. Half-Life 2 y Max Payne 1 respectivamente. Y vamos a pasar a otra cosa. Algo quizá un poco más tranquilo, ¿sí? Puede ser. Y bueno, nos volveremos a encontrar muy pronto con Gordon Freeman y sus aventuras. En el episodio 1 de Half-Life 2. Hasta la próxima, gente. Chao, chao. Little, where did she get to?